hablar acerca del compás de dos medios. Este compás se escribe como si fuese 2 sobre 2, ¿no? También lo van a encontrar como compás partido, o sea, una C y una rayita, compás partido, C partida, o también lo van a encontrar como a la breve en italiano. Quiere decir que el tempo es un poco más rápido que el 4 cuartos, ¿no? Aunque son parecidos, pero el 2 medios se utiliza sobre todo en la música popular, ¿no? Para escribir o leer músicas de un tempo más dinámico, más alegre, más rápido, quiero decir. Bueno, entonces en este compás vamos a abordar, pues digamos, lo que más se utiliza en la guitarra, que es la música llamada tropical bailable, ¿no? Bueno, entonces hay un género muy conocido en Latinoamérica y en el mundo que es el famoso son cubano. Ese son cubano, ¿sí? Les digo yo, pues, porque tuve la oportunidad de entrevistar a Bovea, el de Bovea y sus Vallenatos. Tuve la oportunidad de hacer programas radiales dedicados a Guillermo Buitrago, Guillermo de Jesús Buitrago Enríquez, Buitrago, el de Ciénaga, el que bailamos todos los años en diciembre, esa música. Y todos coinciden, ¿sí? Muchos y otros maestros que todavía viven y que han tenido, pues, esa experiencia de tocar en la guitarra, pues lo que llamamos aquí en Colombia el paseo vallenato, ¿bien? Y todos coinciden en decir, ¿no?, que esa música nos llegó influenciada del son cubano, especialmente del trío Matamoros. Creo que todos hemos escuchado el famoso trío Matamoros de Cuba, ¿no? Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes. Ese es son cubano que nos llegó aquí por la década de los años 30, 40 aproximadamente, al Caribe colombiano y a Colombia. Recuerden que el trío Matamoros estuvo aquí en una gira en Colombia, creo, si no estoy mal, fue en 1934, inclusive vino aquí a Bogotá, estuvo en Barranquilla, Medellín, Cartagena, hizo una gira, ¿no? Esa música nos influenció a todos, pues, digamos, yo no viví esa época, pero a los músicos de esa generación. Entonces ustedes ven que las grabaciones de Buitrago, de Bovea, de, pues, todos esos grupos, tríos que tocaron esa música llamada vallenata o música tropical en guitarra, tienen esta influencia de este movimiento. Bueno, entonces hay varias formas de tocarlo. No hay siempre, en música uno nunca habla en singular, sino hay varias formas de tocar los géneros, los estilos, ¿no? Cada generación es distinta, cada músico, pues, le imprime su sello, su característica, su particularidad, por decirlo así. Pero hay rasgos comunes. Bueno, entonces vamos a abordarlo un poquito así. Estamos en compás de dos medios. Es como si fuese un 4 cuartos, que ya hemos visto, ¿no? El 1 es el fuerte, 3, 4. Pero esta vez va a ser así. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Un poco más ligero, más rápido. Entonces digamos 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hay un tratamiento que son los bajos, los bordones, o sea, la cuerda cuarta, quinta y sexta, que ustedes ya conocen. Y hay también otras técnicas que son los rasgueos, ¿no? Hay acordes y hay apagados. Bueno, hay muchas técnicas, ¿no? Acordes, hay también arpegios, en fin, hay muchas técnicas que se utilizan. Repito, cada intérprete pues tiene su estilo. Yo voy a tratar de compartirles algo básico para que ustedes... Entonces, bueno, vamos a empezarlo como si fuese a 4 cuartos. ¿Listo? Y ahorita lo incrementamos. Entonces, vamos a empezar a tiempo. El dedo pulgar generalmente es el encargado de
pulsar las cuerdas graves, o sea, los bajos, los bordones, ¿no? Bien, entonces empecemos con los bajos. Una forma de tocar las líneas de bajo, así se dice, líneas de bajo, es tocándolo a tiempo. A tiempo es 1, 2, 3, cua, 1, 2, 3, cua, 1, 2, 3, cua, 1, 2, 3, cua. Aquí en este momento estoy como haciendo una redonda. 1, 2, 3, cua, 1, 2, 3, cua, 1, 2. Estoy haciendo dos compases de mi y luego de la. 1, 2, 3, 4, 1. Bueno, esos son los bajos. Lo estoy empezando por lo más elemental. Ahora, lo otro son rasgueos. Hay rasgueos así con el pulgar, o hay rasgueos así con el índice, en fin. Entonces vamos a hacer esto. Bueno, entonces la caja vallenata, ¿no? La caja vallenata hay un golpe que es 1, 2, 3, 4. Esto tiene relación, ¿no? Es como muy parecido al cinquillo cubano. Ran, ta, tan, ta, tan, tan, ta, tan, ta, tan, que vimos en el danzón, ¿no? Ran, ta, pan, ta, pan, pan. El secreto de la música del Caribe consiste en acentuar el cuarto tiempo, ¿no? 1, 2, 3, pum, 1, 2, 3, dum, pum, dum, pum, dum, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vamos a acentuar el primero y el cuarto tiempo de ese compás, o sea, 1, 2, 3, dum, dum, 2, 3, dum, dum. Ese, el 1 es tum, tum, este es el cuarto, y repetimos. Entonces, aplicado a la guitarra va a ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O lo puedo hacer quinta, 4. No estoy pisando ningún acorde, simplemente estamos haciendo el tratamiento de las líneas debajo, ¿no? La figuración. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ping, tum, ping, tum. Bueno, entonces lo otro es como rellenar. Rellenar puede ser rasgueo hacia abajo o rasgueo, que llaman arañado, bueno, no sé, o arpegiado. Entonces haga rítmicamente así. Tum, 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 ta, 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 tum. Voy a repetirlo. Tum ta 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 ting, tum ta 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 ting, tum ta ta ta. O tum ta 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 ting, tum. Hay personas que rasguean así u otros así con el pulgar, ¿no? No sé, bueno, ya ustedes escogen. Yo usualmente me gusta más mucho utilizar el índice hacia arriba por sonoridad, pero bueno, cada cual escoge su estilo. Voy a repetirlo. 1, 2, 3 y tum, ta, 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 tum, tum. Fíjense que aquí hago acordes, ¿no? O sea, con las tres juego. Es como, entonces, pero la rítmica es 1, 2, 3 y tum, cha, 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 tum, tum, cha, cha, cua, pum. 3, 4, 1. Ahora vamos a ensamblar esto con la mayor. Entonces algo así me quedaría. Entonces, por ejemplo, voy a cantar un fragmentico, a ver qué digo. Compadre Ramón, compadre Ramón, ¿cómo? Le hago la visita pa' que me acepte la invitación. Quiero con afecto llevar el valle en cofres de plata, una bella serenata.
Tengo música de acordeón. Dice que aquí lo cambié, ¿no? Aquí cambié ya el bajo anticipado, ya no lo hice a tiempo, sino una bella serena con música de acordeón. Entonces no hay una forma única de tocarlo. Entonces ahí vamos. Bueno, otra forma, como les acabé de decir, es tocándolo anticipado. Entonces, bueno, como ejercicio les recomiendo que hagan, fíjense que tengo la mano aquí, como ejercicio rítmico de la mano derecha. Entonces empiecen en el cuarto tiempo, o sea, un, dos, tres, tum, con un bajo. Háganlo el bajo en la quinta cuerda como bajo principal y bajo secundario la cuarta cuerda. Entonces la rítmica puede ser así: 1, 2, 3, tum, ta, 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 tum. Tiene que contar los tiempos, ¿no?